¿Qué ondas? Por fin después de mucho tiempo en directo. No, hoy no hubo video de presentación porque agarré un juego X. Ahí decía en el título juego random. Y vamos a jugar a, ¿por qué Super Mario 3D World? Porque se me antojó. Porque me pasó por las ganas, así de fácil. Déjenme nomás comparto en mi face, en mi Facebook, que estoy en vivo y ya. Déjenme pongo en la historia, compartir en tu historia. Vamos a ponerle, estoy en vivo. Listo. Vamos a ponerle una cancioncita para que no se sienta tan solo. Super Mario 3D. Vamos a ver qué sale aquí. World. Vamos a ponerle cualquier canción de Super Mario. Ok, vamos a ponerle esa. No, es porque está de moda. Nada más porque está de moda. Bien. Ya está compartido. ¿Quién ya está en vivo? ¿Quién dijo? ¿Quién ya está en el directo? ¡Comadre! ¿Qué onda? ¿Quién más está en el directo ya? Es que no veo quién está en vivo. Digo, ¿quién está conmigo? Vamos a empezar una nueva partida. En realidad este juego. Y vamos a jugar a ustedes con quién creen. Con Peaches. Oh, I love you. Vamos a jugar con Peaches. Oigan, está bien de moda esa canción, ¿no? De Peaches. You will have a double.
Ok, ¿sí vieron de qué se trataba el... ¿Vieron de qué se trataba la historia? Ya vieron de qué se trataba la historia, porque alguien que me explique, porque yo no lo vi. Es que estoy contestando mensajes del WhatsApp. Ya, ahora sí, vamos. No me di cuenta, este juego ya tiene su tiempillo, ¿no? Yo no lo jugué muy así que cuando salió, no lo jugué. Tardé tiempo en jugarlo. De hecho, no es uno de mis juegos favoritos, ¿no? Pero les digo, desde el miércoles iba a ser directo de. Desde el miércoles iba a ser un directo random porque. Porque. ¿Por qué? Porque se me pasó por las ganas de hacer un directo random. De hecho, he estado. La verdad, para serles sinceros, he estado bien ocupado. Con cosas así de trabajo y eso. Y la neta. No quiero esclavizarme con un juego, no, nada más. De hecho, la idea siempre ha sido jugar diferentes juegos, pero. Pero no me alcanza el tiempo. Me van a decir que por qué Super Mario World. Digo, Super Mario 3D World. Porque. De hecho, iba a jugar el Mario 2. Iba a jugar el Mario 2 de la NES, pero lo iba a jugar en la versión que salió para Super Nintendo, que fue en un especial que era de. Espérame, déjale bajo esto porque está muy alto. Era en un especial, en un cartucho especial que se llamó. Déjenme acuerdo. Super Mario All Star se llamaba. Y ese fue el primer juego de Mario en donde se podía jugar con Peach. Ah, y ahí estaba. Por eso 3D World, porque quería jugar con Peach. ¿Por qué con Peach? La neta, ¿por qué con Peach? Porque peaches, yo te amo. Por eso. Ah, miren, allá está el banderín. ¿Y la de otra estrella? Bueno, en este juego tenemos que juntar. Aquí está una estrella. Corre, 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 corre. En este juego tenemos que juntar. Para terminarlo al 100, al 100%, tenemos que, obviamente, pasarlo. Llegar al banderín. En el banderín. Llegar hasta arriba del banderín. Eso hace que el banderín se pinte de color dorado. Y aparte, conseguir las tres estrellas verdes. Ah, y aparte, en cada mundo hay un. Eso que acaban de ver, un sello. Que estaba ahí. My God, me volví a meter. En cada mundo hay un sello, hay que juntarlo. Si lo juntas, el sello, las tres estrellas. Y. Por aquí había algo para convertirme en Mario grande. Digo, en pinches grande. ¡Oh, sí! Aquí está. Ven, conejito. Uf, no, 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 no. Oh, my gosh. Bueno. Ya tenemos, de todos modos, ya tenemos las dos estrellas y el. Y el sello.
Oh, conejito, conejote. No. Hongo. Bueno, conseguimos una vida por lo menos. Y la otra estrella, quién sabe. No, la otra estrella, ¿dónde está? Se me hace que aquí. Se me hace que aquí, pero tenemos que llegar con el... con el Mario gigante. Será para la próxima. Listo. Miren, ahí se va a poner. No vi. No vi, pero se debió haber puesto la bandera doradita. Doradita, 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 doradita. Y el primer sello. Mario Gatito. Vamos. Miren, ok. La bandera se pone dorada ahí afuera. Ya si está dorada, ya quiere decir que... pero no juntamos la otra estrella. Falta una estrella. Ahorita la vamos a juntar porque las estrellas sirven para ir desbloqueando los niveles. Let's go. Uy. ¿Qué onda, Sauro? ¿Qué onda, prima? Qué bueno que ya llegaste. Les repito otra vez. No. ¿Por qué Mario 3D World? 3D World. Porque puedo jugar con Peaches, 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 Peaches. Yo te amo. Por eso. Hay un pasadizo. Oh, aquí hay algo. Vámonos, 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 vámonos. Se me va a caer el tiempo aquí. Con la Peach es muy difícil porque la Peach se mantiene en el aire. No, uy. Pensé que me iba a hacer algo. Vámonos, vámonos, vámonos. Toma. Jajaja. También tenía pensado jugar Mario Kart. Porque igual ahí se puede jugar con Peaches, 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 Peaches. Oh. Uy, oh, me caigo. Allá arriba hay algo. Pero me bloqueé. Me bloqueé, no supe qué hice. No. Y pues... no, no, no. Y puse este. Para... igual y ahorita... igual y ahorita que... en un ratillo, una hora...
jugamos una hora a Mario 3D World y una hora a Mario Kart. Sirve que igual y no nos detenemos en un solo juego. Ah, sí. Oh, estrella. Uy, apenita. Vámonos. No recuerdo con cuál. No recuerdo con... Ah, ya. ¿Con cuál botón sacaba las cosas que...? Ah. Si tienen algún tema en específico del cual debamos de platicar, me avisan. Porque ahorita me ha tomado muy así de sorpresa estos señoritos que les llaman progres, que estén hablando tan mal de la película de Mario. O sea, no de la película de Mario en sí, sino de la canción de Peach. Más bien del... ¿Cómo se llama? De lo que da a entender con su canción, pues, o sea... De que te haré mía y a la fuerza y que no sé qué... Y que eso está mal y que... Qué loco está el mundo hoy en día, la neta. Está feo el caso. Ay, Omar, no había visto tu mensaje, perdón. El juego se llama... Super Mario 3D World. Salió por ahí del 2012, por ahí. Qué raro que no me apareciera tu mensaje aquí. A ver, déjalo. Lo saco y lo... Igual jugamos un ratillo, unos dos mundos y ponemos el Mario. Mario Kart. Y echamos unas retitas de Mario Kart. Sí, muchas cosas. ¿Y este qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué hay? No, no, vamos a jugar con Peaches, Peaches. Peaches es la onda. ¡Uy! Ok. Ok, era una estrella. Peaches. Aquí los mundos no son tan fáciles. De repente se complican las cosas bien feas. Y no porque esté difícil, pero... No encuentra las cosas. Pues sí, las estrellas y todo eso. Y se convierte como en una obsesión conseguir todo. Ahí salió algo, no sé qué. Hey.
No, no, no. No piches. No piches, no te vayas allá. Piches, 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 piches. Oh. Oh, ahí hay algo. También por ahí alguien me dijo que si podía jugar Super Mario 64. Un día de esto vamos a jugar Super Mario 64. Hoy no, porque quiero jugar con Peaches. ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok. Comerme las monedas. No, no me gusta esto. ¿Se acuerdan de los que ya vieron la película cuando apareció Mario Gato? Era como el power-up más poderoso de todos. Y aquí, en este juego, fue en donde se implementó por primera vez lo de Mario Gato. Por eso es que quise jugar este juego, porque es muy referente a la película. La película se debió de haber llamado Super Mario Gato. No, 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 no. ¿Qué onda con la Peaches? Peaches, yo te amo. No, Peaches. ¿Qué onda con la Peaches? ¿Por qué se fue la Peaches? Está bien que vuela, pero... ¡Uy! No te pases de voladora. ¡Uy! Me falta una estrella. ¡Ah! Aquí necesito el este. Vamos, vamos, vamos. Era un cañón. Ya tenemos el sello. Ya tenemos las tres estrellas. No, no. Piches, ¿qué andas haciendo? Uy, casi me caía. Piches, 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 piches. Bien. Listos. ¿Qué está pasando? ¿Has intentado jugar con amigos? No. Puedes jugar en línea o conectar con otras consolas Nintendo Switch en modo local para jugar con hasta 3 amigos más. No. Thank you.
Para iniciar una partida de modo local o en línea, prime R o SR. No, no quiero. Si alguien tiene una Switch y quiere jugar conmigo en las partidas, me avisa. Y jugamos. Estaría chilo, ¿no? Digo yo, o no sé. Nunca he jugado online. ¿Qué onda, Zapa? Ese juego es un juego que se llama Super Mario 3D o 3D World. 3D World o Mundo 3D. Es el primer Mario donde se convierten en gatos. Y lo jugué, lo puse porque en la película de Mario, en la nueva película, sale que lo más poderoso que puede conseguir Mario es el traje de gato, pues. Y ahorita que anda de moda el traje de gato y que anda de moda la canción de la Peach. Y como en este juego se puede jugar con la Peach, pues por eso lo puse. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Eso... por eso. ¡No! Había algo ahí arriba. Lo dejamos, chales. Se me hace que allá arriba estaba la estrella. No quiero ser pesimista, pero... allá arriba estaba la estrella. No. Alcanzar. Sí, se alcanza. Pero no quiero eso. Vámonos. ¿Qué hay aquí? ¿Estrella o el...? Estrella, bien. Ah, ven. Agarramos la segunda estrella. Eso quiere decir que allá se quedó la otra. Bien. Ya tenemos dos estrellas. Agarramos nada más dos estrellas. Qué mala onda. Este juego está bien chido. Pero lo gacho es que tienes que conseguir las estrellas porque... para desbloquear cosas hay que... no hay que pasar los mundos nada más. Hay que juntar estrellas. Por decir... ahí con esas estrellas que tenemos... a ver. Tenemos... 11 estrellas. Y para desbloquear este ocupamos 10. Igual ya lo desbloqueamos. Pues no es necesario pasar todos los mundos, de hecho. Pero... pues más adelante se pone más complicado. Miren, aquí vamos a jugar con el Capitán Toad. El Capitán Toad
se estrenó en este juego. Este Toad no puede... Este Toad no puede atacar y no puede brincar. ¿Por qué? Porque a los de Nintendo se les hincharon las ganas. Y no pusieron la opción de brincar. Miren, no brinca ni ataca ni nada. Nada más camina. Se supone que Toad es muy miedoso, pues. Entonces nada más camina. Tiene que juntar las estrellas moviendo la pantalla y viendo caminos alrededor. Sin que te maten los monitos esos que salen ahí. Que no me acuerdo cómo se llama. Sin caerte tampoco. Este fue... Fue la moda de este juego, pero de hecho fue tan bueno, o a la gente le gustó tanto que hicieron un juego que se llama Capitán Toad. Y trata de puros laberintos así, y tienes que ir viendo de qué manera completarlo sin golpear, sin que te ataquen, sin que mueras en el intento. Está chido para la gente que les gusta el Tetris y todo eso, está chido. Nos faltan dos estrellas y ahí están las dos que faltan. Y ya tienes que andar moviendo la cámara para ver si te caes o no te caes. Y ya. Hicieron un juego entero de puros escenarios así como ese. Hay gente que dice que está chido, no sé. Yo nunca lo he jugado. Lo chido es que te dan muchas estrellas. Ok. Dice que puedo mover la cama. Pero ¿como para qué? Aquí hay algo. ¿Qué hay? Turututuru. ¡No! ¿Qué hiciste, mano? ¿Qué pasó? Ya no puedo entrar. ¡No! Ya no puedo entrar. Ya no puedo entrar. ¡Qué menso! ¡Oh, no, no! ¡Ay, este nivel no me gusta! No me gusta. Ya les dije que todos los carritos y cosas raras en los videojuegos. En los videojuegos de plataforma no me gustan. No, la regué. Y saben que aquí siempre me falta una estrella porque no sé dónde está. Ay, 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 se me hace que está por aquí. Sí, sí. Ya nada más me falta el sello. No sé dónde está. Por ahí se me pasó. Aquí sí, sí, me faltó el sello. Chale. Este... Ahorita te leo, bro. Espérame, espérame. Nomás déjalo, termino. Ah.
A ver, Auro dice, ¿sabes de qué me enteré ahora en la semana? Que la película Mario tiene dos escenas post créditos y no las vi. Yo me quería esperar, pero me dijeron ni que fuera la película de Marvel para que tuviera y me salí. Ahora voy a tener que ir a verla otra vez. Sí, David, Mario 3D. Es que lo puse porque, les explico otra vez, porque puedo jugar con la Peach, pues ya es que está de moda. Está de moda por la canción de la película. Peaches, 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 peaches. Si no has ido a verla, ve, güey, ve a verla, está chila. Ahí en la película sale ese power up que traigo, el del gato. Y ahí sale en la película, pues. Y por eso puse el juego. Auro. Yo sí me quedé. De hecho, no te voy a decir si no quieres. Yo sí me quedé. Vimos la primera escena post crédito y dijimos, oh. Y empezaron a salir ya los últimos créditos, ¿no? Y lo mismo dijimos, ay, no creo que salga nada. Y me quedé, le dije, ay, no, me voy a quedar. Nos bajamos, ya nos íbamos a salir. Le dije, ah, no, mejor espérense. Espérense. Y en eso que nos esperamos. Ya iban a salir las últimas letritas. Cuando les digo, ay, vámonos. Y en eso salió la escena y dije, no manches, ya me iba a ir, ya nos íbamos a ir. Y dije, no, qué bueno que no nos fuimos. Y la última escena post crédito, no te voy a decir. Ve a ver la película otra vez, ándale. Ah, sí, pues sí, en YouTube están. De hecho, yo voy a ir a ver la película el sábado. El otro sábado. En la mañanita. Antes de partir. Porque Luca tiene una actividad de escolar con sus compañeros. Y ocupan que vaya un adulto, pues. Y van a ir al cine. De la Semana Cultural del Día del Niño. Les consiguieron una matiné, y pues les consiguieron barato los boletos. De hecho, pues Luca ya la vio, pues, pero pues quiere ir con sus amigos. Y a Casey le gustó mucho el cine. Fue la primera película que vio el cine y le gustó mucho. Le gustó mucho ir al cine y le gustó mucho la película. Está bonita la película, está bonita. Yo la verdad, la edad recomendada para mí ver por todo lo que pasa en el cine, no, los decibeles de sonido que tienen las películas, el nivel de brillo que generan las pantallas y todo eso. Yo siento que la edad mínima recomendada para que un niño vaya al cine es de 4 años. Bueno, hoy en día sí ha cambiado un poquito por el hecho de que los niños a muy corta edad ya ven pantallas, ya usan a veces hasta audífonos. No es de mi agrado, ¿no? Pero pues yo creo que las necesidades de esta nueva época o esta nueva era, los padres que trabajan y muchas otras cosas, uff. Pues ha cambiado mucho la manera de ver pues la tecnología y lo que puede aportar, pues. Sí ha cambiado bastante. A lo mejor hay niños que pueden ir al cine desde antes, desde los 2, no sé, 3 años. Pero la verdad es que yo siento que sí hay una afección grande en sus sentidos, estar en un cine, pues. Es estresante para un niño pequeño. Hay gente que se anima, digo, hay salas donde hay juegos para niños y todo eso. No, creo que el volumen también de las películas es menor. Los brillos que generan las pantallas son menores porque están hechos para los niños, de hecho.
Pero no sé. Siento que la edad, para mí, por todo lo que sucede en el cine, la edad recomendable para un niño, la mínima es de 4 años. No sé, no sé ustedes qué piensan. La verdad. Uy. 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 No, no. Ey, ¿qué no se supone que el Bowser quiere con la Peach? ¡Tómala! A la tuya. Se pone a tirarle lumbre el canijo este. No, 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 quítate. Ey, no le tire lumbre, loco. Ah, qué la canción. No, no, no. Ay, Dios santo. Ya, bye. Ey, maldito Bowser. Uy, no, no. No, no, quítate, 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 quítate. Ey, Bowser, ¿qué onda, vato? Uf, no, pues sí. Chale, ya le faltaban poquitos golpes. Ey, no. Otra vez todo el episodio. Lo bueno que ya tengo todo. Ya no necesito nada. ¡Quítense! Stomps, creo que se llaman esas piedras. Uf. Ah, ¿saben qué me faltó? El sello. Me faltó el sello. Yo creo que es de los enfrentamientos que a mí se me hacen más chafas del mundo, pero bueno. Y luego me da flojera es estarle pateando balones. Dale, dale, dale. Oigan, la semana que... No, la semana que entra no. Faltan como 2 semanas o 3 semanas para... Para el estreno de... Se va a estrenar... The Legend of Zelda... Breath of the Wild 2. Se llama... Tears of Heaven. Tears of Heaven. Algo así. Tears of Heaven, ¿no? ¡Ay! No, 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 no. O Tears of the Kingdom. Ah, sí, sí. Tears of the Kingdom. Las lágrimas del reino. Me confundo de Tears of Heaven porque hay una canción que se llama así. Creo que se estrena el 11 o el 12 de mayo. Se me hace que ese lo vamos a jugar en cuanto salga el primer día. Todavía no estoy seguro, pero puede ser que así sea. Solo me faltaría comprar un control. Porque los controles del Switch ya están destruidos. Voy a... En internet vi un paquete de...
de componentes para reparar los controles. Voy a ver si lo compro. Y los voy a reparar yo. Para no tirar esos. A un joystick, a un control, ya hasta las lucecitas LED se le descompusieron. Tengo que comprar la tira LED esa. ¡Listo! ¿Pintazo? Siempre me tardé para pasar el primer mundo. No lo pasamos completo. En dos escenarios, en este y en uno anterior, nos faltó el sello y en uno nos faltó una estrella. O en dos nos faltó una estrella. En el primero nos faltó la última y en el tercer escenario nos faltó la primera. Vamos a ver si... No lo voy a sacar ahorita. En el próximo que haga de este, voy a... En este nos faltó, miren, uno. En este nos faltó, no, en este está bien. En este ni lo jugamos, ¿qué es esto? What? Golpea los bloques e intenta parar varios dibujos. Iguales. Puede llevarte hasta 777 monedas. Por cada 100 monedas conseguirás una vida extra. Ok. A ver, al azar. Al azar. Al azar. Nada. Sí, pues. Todas las monedas que me dieron. Qué chafa. ¡Qué maleta! En este. A ver. En este no nos faltó ninguna, ¿verdad? No, ni el sello. Ese sí. Este tampoco nos faltó. Este nos faltó la primera. En este nos faltó el sello. En este está todo bien. Y en este nos faltó el sello. No sé dónde está el sello, la verdad. Bueno. Pues nos vamos al mundo 2. Mándale, métete. ¡Chi! Ah. Los que vieron el inicio, en el inicio, pues lo dejé correr la historia. La neta no me acuerdo de qué va la historia, pero algo así de que esas hadas robaron esas hadas, ¿no? El Bowser las aprisionó y las van a ir a rescatar. No sé por qué así son ellos. Uy. Ay, este no me gusta porque le tienes que pegar en la cabeza. Si no le pegas en la cabeza, no se mueren. Bueno, habíamos quedado que morir o matar estaba prohibido, ¿no? Bueno, no los puedes derrotar, pues. No. Las abejas son muy peligrosas. Me dan alergia. Ah, miren, aquí hay monedas invisibles. ¡Qué mendigos! Listo. Aquí hay una pared, me suena a que tengo que correr. Uy. Por ella. Ya. No puedo subir. Ah, pero a lo mejor por acá. No. Por acá, Peach. Peach, concéntrate, Peach. No. Ahí. Por ahí, Peach. Eso, Peach. Peaches. Oh, I love you. No. Corre. No. Wow. Chale. ¿Cuántas veces agarré? Como tres, ¿no? Dos o tres. Good girl. No. No. Esta cosa es muy agresiva. Uy.
Adiós, cosa agresiva. No, hombre, no anden haciendo eso, oiga. No haga eso, oiga. Aquí hay algo. A mí no me engañen. ¿Abajo hay algo? No sé. Allá está el sello, miren. Ahí está el sello. Y las estrellas ni sus luces. No sé. Oh. ¿Saben cuál juego me gustaría jugar? Porque nunca, nunca lo pasé. Este, no me acuerdo si lo pasé. Creo que sí. Este juego sí lo pasé. Alguna vez. Pero el que nunca pasé fue el de... Ah, qué perro. El Mario Galaxy. Ese sí nunca lo pasé. El Super Mario Galaxy. Lo jugué un tiempo, pero no lo pasé. Ese está chilo. Lo único malo es... Uy, se me va a acabar el tiempo. Lo único malo es... porque para ese juego se necesitan controles especiales. Uy, ¿qué es eso? Uy. Nada más tenemos una estrella, no tengo la otra, no sé dónde está. Tenemos la primera y la última. La otra no sé dónde está. ¡No! 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 Pues allá no. No, 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 bitch. Uy, bitch. No sé dónde está la otra estrella, la neta. Me estresa. Sí, otra vez. Oh, oh, gracias. Ya junté la vida que perdí. Uy. ¡Apenitas! Oigan, tres minutos. Nah, vamos a otro escenario y ponemos el Mario Kart. Vamos a jugar un rato el Mario Kart. Y vamos a jugar con la Peaches. Con la Peaches. Ni sé cómo está el Mario Kart porque... ¿Por qué no?
porque no lo he jugado hace mucho y bueno, yo casi no lo he jugado. Lo ha jugado Luca. Dentro de un nivel, mantengo oprimido y acerca un amigo. No tengo amigos. Sí tengo amigos, pero no. Ok. Ten en cuenta que no podrás usar amigo cuando juegues en modo local o en línea. Ok. En este sí juntamos todo. Vamos pasando otro. Ay, ese está chistoso. Vamos pasando otro y ponemos el Mario Kart. El Mario Kart. Vayan a ver la película de Mario. Está chida. ¿Qué me dieron? Ni vi qué me dieron. ¿Alguien vio? Alguien que me diga, por favor. Alguien que me diga. Pues ya se desapareció. Algo me dio. Miren, ¿qué es esto de aquí? No sé. Ah, miren, para desbloquear esto ocupamos 15 y tenemos 25. ¡Cristo! Sale, sale. Ah, aquí las sombras nos van a ir diciendo que rayo. Porque... Cómetela. Ah, aquí no podemos mover la cámara. No tengo idea. Mira, aquí hay una estrella. ¿Dónde? Pues me supongo yo que acá. Las sombras nos van a ir diciendo... ¡Ochi! ¡Ochi! Y esta flor... maravillosa, ¿no? Se va a ir comiendo a todos los animales cochinos. Quiero una de estas para ponerla en la cocina. A ver si se come a las cucarachas y los grillos. Y... cómetela, hija de tu madre. Cómetela. Uy. Hay algo aquí. Hola. Cómetela. So. Planta dragona. Cómetelo. Eso. Una puerta. No, mi planta. Oh, sí. Ahí está. ¿Caigo? ¿Qué es eso? ¿Cómo me meto ahí? Vamos, vamos, vamos. Uf, dejé la planta otra vez. No. Qué loco. Son escenarios bien locos estos, la neta. Y como ya nos comieron nuestra planta, pues ya no podemos avanzar. Como siempre este miedoso. Dando la estrella. ¡Chi! Tenemos todas las estrellas. Tenemos el...
todas las estrellas, el... ¿cómo se llama? El sello y el... banderín dorado. ¡Sí! ¡Ay, Dios santo! Vamos a darle uno más y ya. Ya. ¿Ese o abrimos este? No sé qué es esto. Tómala. Oh, qué chilo. A ver. Vamos a ver qué hay acá. Ay, no. Ese está muy difícil porque ocupo la pantalla. Tengo que estar picando ahí. Está complicado. Y hay lugares donde tienes que estar oprimiéndolo y... Hijo de tu madre. Miren, ahí hay algo. ¿Ven? Si no me meto ahí, pues no agarro el sello. ¡Ay! No tenemos nada, ninguna estrella. Una estrella debe estar por aquí. Inclina el control para mover. Sí, ya sé, no. No, ¿qué hiciste, mano? Y ahora este. No, y caíste de nuevo. Chale. No, hijo. ¿Dónde estás, cursor? ¿Y ahora? Bien. Ya tenemos la primera. Y tenemos el checkpoint. Uy, no. ¿Qué es eso? Ah. Ay, esta música está como para acostarse y dormir. Tengo sueño. Se pasa. Me pudieron poner una canción más entretenida. Me está dando mucho sueño. Ya es el último. Y nos vamos al Mario Kart. Qué cura se avienta al vacío la mona. Se está poniendo pesado el ambiente. Me está dando mucho sueño. Por favor, help me. Ayúdenme.
mándenme un chocolatito o algo. Ay, aquí está bien complicado si le fallo. Y el táctil aquí está bien. Ya tenemos... No, aquí. Ya tenemos todo, ¿va? Ah, ya. ¿Cuánto me queda tiempo? No. ¡Ay! No. Les dije que estaba complicado. Lo bueno que tenemos todo, ya nomás. Ya nomás así por el banderín. Ay, no, qué cocha. Mándenme un chocolate o algo, no sean gachos. Le voy a decir como los que ya tienen tiempo haciendo directos y eso. Mándenme para un refresco, una coca. Vamos. Ya. Esto ya se terminó. Es el último escenario y nos vamos al Mario Kart. Al Mario Kart, sí. A jugar retitas de motos, de carros, de todo. Por allá había algo. Bien, aquí está el show. Uy. Listo. Ay, por fin. Sí. Oigan, bien, voy a lanzar el, ¿qué es eso? No sé. Lo vemos, miren, vamos en el mundo 2, reino de las hadas. La hoja de sellos. Ok. No sé cómo grabar. No quiero que se me pierda. No. Menú. Ok, continuar. Controles, archivo, opciones. Cámara, no. Ayuda. Archivos. Guardar, aquí. Voy a guardar. Pues aquí en el sin datos. Voy a guardar en el sin datos. Ok. Voy a guardar aquí. Y voy a lanzar el... Mario Kart. Espérame.
¿Quién pensaba que Mario Kart era? ¿Qué Mario Kart creían que iba a jugar? Este ya es el 8. Ingacho, el 8. Hace como, ¿qué? ¿Un mes? Hace como un mes jugamos al primer Mario Kart, que fue el Mario Kart de Super Nintendo. Pero ahora vamos a jugar el 8. Y este es el 8 Deluxe o Deluxe. Un jugador, muchos jugadores. Cuando quieran venir a jugar conmigo, me avisan. Aquí podemos jugar hasta de 4. Traemos Grampeng, el reloj. No sé cómo esté este Mario porque... Le digo, yo no he jugado mucho, pero... Lucas sí. Yo creo que ya están todos los personajes desbloqueados y todo. Pero vamos a jugar los escenarios, a ver qué ondas. ¿Y con quién creen que vamos a jugar? ¿Con quién? ¿Con quién? Hola, mi amor. Qué bueno que ya llegaste, aunque no me veas. ¿Con quién creen que vamos a jugar? Con Peaches. Oigan, ¿pero Peaches gato o Peaches normal? ¿O Peaches bebé? ¿O Peaches dorada? Ay, no, qué fea. Miren, aquí está el link. No sé por qué se marca así. ¿Con cuál jugamos? Bueno, ¿con qué Peach? Bueno, la que sea, ¿no? Vamos a jugar con la Peach normal. Ahora, la Peach en la película traía moto. ¿Sí, verdad? No me acuerdo. O traía... No, este se me hace que no. Ah, esta la es Link. Ah, esa está cura, miren, una Vespa. Dicen los plebes una Vespa porque vieron la de Luca. Una cuatri. Eso no sé qué es, está raro. Ese era como el del Mario. Pero este es de Peach. Esa cosa es algo raro. Creo que un chango traía uno de estos, ¿no? Algo así. Ese no sé. Bueno, vamos a usar la motito. Y ese es de Yoshi. Yoshi. Vamos a usar la motito. Y aquí pues tenemos... Para los que ya vieron la película, para los que no la vieron, spoiler. ¿Se acuerdan cuando el Cranky Kong les dice que elijan un carro? Y se van a una maquinita que está un chango acomodando lo que tú quieres, lo que le quieres poner al carro. Bueno, al personaje pues. Y sale una cosa como esta. Esa era una referencia al Mario Kart. Mario Kart. Tenemos ruedas chistosas. Ruedas graciosas. Ruedas chiquitas. Ruedas grandotas. Monstruosas. Pequeñísimas. Normales. Vamos a poner las normales por lo pronto. Y el planeador le vamos a dejar. Es este chilo. Vamos a dejar este. Bien, hay varias copas. Vamos a jugar una por una. A ver hasta cuál llegamos. Nos queda como una hora de juego, más o menos. Listo. Peaches. Gana la carrera. Por favor. Ok. No sé con cuál acelera. Ah, ya. Ok. Lo pusimos en el nivel más fácil, ¿no? En el nivel de... Digo, no en el nivel fácil, sino en donde hay menos velocidad. Ay, no choques, Peach. ¿Qué caso tiene venirme por la parte donde va rápido si va a estar choqui? ¡Ay! ¡Vamos!
Qué chilo está este juego. No es cierto. Bueno. No, Peach. Va para atrás. Vamos, vamos, vamos. Uf. No voy tan alejado de los demás. No, no. Ay, no. Esa es la concha azul, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Esa cosa te pega, le pega solo al primer lugar. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Yahoo! Siempre el primer lugar es el más accidentado. Miren, todo el tiempo le están pegando. Y luego, si uno no sabe jugar, peor tantito. Bye. My God, my God. Oh, sí, retitas de Mario Kart. Este es uno de los juegos de los cuales se pueden considerar los juegos más malos para la familia, para los amigos, porque los destruye. No sé por qué, pero siempre lo mismo con esta gente. Vamos. My gosh. Espérame, espérame, pequeña pausa, pequeña pausa. Me mandaron un mensaje. Espérame, espérame. Aguante, no aguante, tantito, tantito. Va, va, va. Bye.
de la canción. Chiquita, ahora con manchas en la pantalla. No, qué desgraciada. Qué desgraciada. A gente batallosa que nunca falta, diría el piporro. Piches, no. No, ¿qué les pasa, pues? Quédense con el plátano. Ojalá cuando lleguen a los 40 les duela la rodilla. Sin ofender, ¿no? Sin raspar mueble. No, ya, qué bueno que ya había terminado. Perdón por lo de la rodilla. Sale, pues, ya, ya es el segundo, sí. Se me hace que sí. Vamos, vamos. Son bien desgraciados, ¿verdad? La gente aquí. Ay, no sé por dónde irme. Me fui por el camino rosita. No sé si era el bueno o era el malo. Vamos, Peach, tú puedes. Dale, mata a esa gente batallosa. Vamos, Peach. Brinca. So. Estas cosas que me dan ni me sirven porque ni traigo gente a un lado. Los gritos de la pitch. Vámonos para el azul ahora. Parece que anda bien peda y quiere canciones de los de los huracanes del norte. Anda bien peda y quiere canciones de Ramón Ayala y todo ese rollo. Yeah.
Saquen las caguamas. No manches, vato. Vamos, Peach, porque ya traes bien cerca a la gente. Gente batallosa. Vientos. Uy. Uy. Ruinas Don Pisotón. Don Pisotón. Me suena a una canción esa. ¿No era una canción de Piporro? El Pisotón o algo así, ¿no? Saca la caguama. Venga tú. Sola se. Ah, tenía que brincar. Por eso. Oh, Dios santo. Y lo que había agarrado. No me han dejado tirar nada. No, no, no. Vamos. Diosito santo, ¿me irán a dejar tirar algo? Ey, ey. Esa gente puro obrar mal, ¿no? Y ya saben que el que obra mal. ¡Ojo! ¿Qué pasa, la neta? Órale, órale, gachos. Está bien, está bien. Sí, Gasu, no, pues háganme más, no hay problema. Gracias. Les da envidia. La envidia los corroe. No, pues Simón. Thank you.
¡Coman cola! ¡Coman colita! La colita del pojoyu. ¡Ay, sí pasamos la primera copa! ¡Ay, no, qué estrés! Oigan, esto está muy estresante. Qué chilo, pero no. Si te estresa que te estén aventando cosas y que te vayan a rebasar y... No. Estrés total. Están chidas las canciones. Fueron el único que me gusta. Ah, miren, me dieron algo. Una nueva moto. Oigan, ¿y si agarramos a la Peach Gato? A la Peach Gato. Y le ponemos esa motito. Esa Vespa. Una Vespa. Y a la Vespa le ponemos unas llantas chistosas. Ándele. Esa o esa. Ah, esa está chistosa. La grande o la chiquita. Crece. Baja. Crece, baja. La chiquita. Esa la vamos a dejar. La siguiente copa es la copa flow. Piri, piri, piri. Esa parece la de... Ese de piri pi pi piri. Esa pi pi piri. Si fuera hacia abajo el sonido. Piri pi pi piri. Fuera la entrada de piri pi pi piri. Pere, 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 pere. Y vamos a la molienda. Y vamos a la molienda. De pronto veo venir muy cerquita de mí. Yo vi a una culebra rondando hacia mí. Y yo grité. ¡Ay! La culebra.
Se pasan de lanza. La última vuelta, vamos, 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 vamos. Ya no sé si viene alguien por mí o no. Digo, bueno, si viene alguien detrás de mí, más bien. No, 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 no. ¡Uy! ¡Bye! ¡Chi! Ay, no. Qué estrés, qué estrés. Qué estrés. ¡Vámonos! Sol. La intención, como dicen, lo que importa es ¿qué? Divertirse o jugar o cómo está el rollo. El problema es que todos los juegos se hacen competencias. Siempre tienen que andar viendo quién es el mejor en algo. Así es la vida. La verdad, en los juegos que son multijugadores, lo que importa no es divertirse. Lo que importa es ganar. Siempre va a ser así, siempre. En los deportes, en los juegos. Los juegos dejan de ser juegos todo el tiempo, man. Por eso es estresante, porque siempre quieres ganar y ganar. Yo no quiero ganar. Quiero humillarlos. Ja, ja. Quiero humillarlos, es lo que quiero. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo creen? Uy, ¿qué hice? No, 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 no. Dios, se quedó atorada esta señora aquí. Aquí lo que importa es quién. ¿Cómo dices, Marco? Espérame. Porque no te puedo leer, porque esta cosa es estresante. Ahorita te leo, espérame. No. Te digo. Vamos. Siempre al final se ponen más pesados, pues. Dice... No.
No, no estoy jugando en el online. Luego te explico por qué no estoy jugando en el online. Espérame, ahorita te leo. Ay, Dios santo. Se ponen muy pesados. Marco me dice, es online, pero te digo porque hay más pistas. Mario Kart Tour ya está más chilo y es online. Sí, no es online porque no he pagado el online. Sí, sí escuché lo de las pistas, eso. Tengo mucho que no pago el online y no lo he actualizado. Creo que tenías que pagar, ¿no? Tenías que pagar por las pistas, ¿no? Eran como un DLC o algo así. ¿O me equivoco? Si me equivoco, dime. Pero, ¿O era el Smash Bros? ¿Cuál era el que tenía que pagar para que te dieran los personajes? Yo sabía que en el Smash tenías que pagar por los personajes, pero en el Mario Kart, hasta donde yo sé, también tenías que pagar por las pistas, ¿no? O venía agregado con el online, o qué rollo, porque no me acuerdo. Ay, no lo hubiera tirado. No sé por dónde irme. Oigan, la verdad es que están bien ingeniosas las pistas, o sea. Miren, a ver si hago otro stream. No les prometo nada mañana porque estoy bien ocupado, la verdad. Mañana voy a estar bien, bien ocupado porque tenemos un evento para los que sí estén pendientes, tenemos un evento el próximo miércoles. En Radio Guas tenemos un evento. Es un homenaje a Joan Sebastián, por si alguien quiere ir. Con el Cuarteto Universitario. Es cuarteto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si a alguien le interesa ir, llevar a alguien, si a alguien les gusta Joan Sebastián, pues están invitados. Es entrada libre. Va a ser en el edificio central. Adentro del edificio central, ¿no? Ahí dentro del edificio central se hacen los eventos de Radio Guas. Va a ser de 8 a 9 el miércoles 26 de abril. Por si a alguien le interesa. Y estoy bien ocupado con los ensayos y todo eso. Aparte tengo otros eventos. Voy a tocar mañana en el casino Vivento. Si a alguien le gusta todo ese rollo de los casinos y eso, nos vemos mañana en el Vivento de 9 a 12. Ah, lo del... ¿A qué hora que abro?
Mira, estoy tocando con un grupo que se llama Tercer Luna. Búscalo. Se llama... En Facebook se llama Tercer Luna, nada más creo. Y en Instagram se llama Tercer Luna Acoustic. Hacen vivos. Es de David. El grupo es de David. Hacen en vivos por Instagram. Por Facebook no. Hacen vivos por Instagram y a lo mejor mañana en el casino hacemos un en vivo. Por si no vas, para que nos escuches un rato. Lo del evento de Joan Sebastián es en Radio WASP. Ya ves que ya lo hacemos seguido. Es a las 8 de la noche, de 8 a 9, el miércoles 26 de abril. Es homenaje a Joan Sebastián, va a estar chilo. Digo, Joan Sebastián tiene muchas canciones conocidas. Y sobre todo aquí en el estado de Sinaloa, que es muy escuchado Joan Sebastián. Ajá. Sí, lo de Radio WASP. Sí, es el miércoles 26 de abril a las 8 de la noche en Radio WASP, adentro del edificio central. Y lo de mañana vamos a hacer un... Bueno, supongo yo que David va a hacer un en vivo por Instagram. Busca Tercer Luna Acoustic. Ahí voy a estar tocando mañana a las 9 de la noche en el Casino Vivento. Casino Vivento está en la nueva plaza Cuatro Ríos. Pero bueno, igual, hay gente que no le gusta ir a los casinos, ¿no? A mí no me gustan los casinos. Para ir a perder dinero, no. Pero para tocar se me hace bien cura, porque la neta, me da mucha risa, la neta, ir a tocar a los casinos es la cura, porque la gente no te pela. La neta, la gente está clavada en las maquinitas así de píquele, 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 así. Y tú estás cantando y no te pelan, o sea, no te pelan. Tú puedes, mira, tú puedes decir, venga, vamos a cantar una canción, ¿qué te voy a decir? Vamos a cantar esta de La Quinta Estación, ¿no? Hace días perdí, ¿no? Esa, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama. Y la neta, si tú cantas, si tú le dices que vas a cantar esa y cantas Pimpones un muñeco, la gente no se da cuenta, o sea, la gente no sabe nada, o sea, nada más voltea, cuando termina la canción, voltea y te ve y ya, se voltea y le sigue picando a las maquinitas. Muy rara vez, la gente se voltea y te aplaude. En los casinos es bien raro que la gente te pele. A mí me gusta ir a los casinos porque la neta cantas lo que tú quieres. La gente no le importa si cantas rancheras, si cantas baladas, si cantas trovas, si cantas rock. O sea, a la gente no le interesa para nada escuchar música en vivo. Para ellos es lo mismo. Pero pues mientras te paguen y todo salga bien, pues bien, ¿no? Entonces, igual, a mí me gusta mucho ir porque canto bien a gusto, bueno, se toca bien a gusto en los casinos. Aparte de que es un ambiente bien tranquilo. Bueno, a mí, las veces que he ido a tocar a casinos, es un ambiente bien tranquilo porque la gente no, como te digo, no te pela, no te está exigiendo. O sea, porque pues obviamente pues no te paga, ¿verdad? Paga el casino. No te está exigiendo, cantas lo que sea. No es como que con miedo de que vas a un evento privado y te vayan a pedir una canción que no te sepas, o que no le guste lo que estés cantando, o que no le guste cómo cantas. O sea, bien chilo, pues. Bien chilo. Bueno, es que hay gente que le gusta la atención, vaya, ¿no? Ese de que te aplauden y que te... Ay, no, sí. Creerse mucho porque, uy, les gustó cómo cantaron. No, a mí no, la verdad. Me da igual. Es más, prefiero ir a cantar ahí, a los casinos, que cantar en un evento privado y que no te pelen. O sea, ahí sí me da... No sé, me da... ¿Qué te diré? No es que me cohiba, pero me da hueva, o sea... O no sé, me pone nervioso porque...
Porque no sabes si a la gente le está gustando. Y ahí en los eventos privados de eso trata. O sea, tú vas a gustarle a la gente. Porque en los eventos privados, pues, te pagan. Y si les gustas, te vuelven a contratar. Si no, no te vuelven a contratar. Y muy por encima de que no te contraten, sabes que ningún familiar de ellos te va a contratar, o amigos cercanos, porque es recomendación, pues va por recomendaciones. Y la gente es bien gacha, así de, no, ese grupo no, cantan bien feo, no me gustó, XX. Y en los casinos, pues no. La verdad es que para mucha gente cree que ir a tocar a partes así, que porque va gente muy rica y te puede salir mucho trabajo de ahí. La verdad, yo ya he tocado varias veces. Y yo, mi punto de vista es, de los casinos no sale nada. Una, yo he reconocido gente en los casinos. Neta, no me lo van a creer, ¿eh? Esto es en serio lo que les voy a decir. Yo he reconocido gente en los casinos que pide dinero en los camiones. No es chiste. No es chiste. Yo he entrado a varias casinos a trabajar y hay gente que va y esa gente tú la ves pidiendo dinero en los camiones. O sea, dices, bueno, cada quien se gasta el dinero en lo que quiere, ¿no? Obviamente. Pero, oye, no tienes dinero. Trabajas a expensas de lo que la gente te da. Supongo que la gente que anda en camión, que anda en camiones trabajando, la gente trabajadora, me refiero a la gente trabajadora, no a la gente floja que no hace nada. Me refiero a esa gente trabajadora, no va y gasta su dinero al casino, ¿eh? O sea, apenas alcanzas para salir la semana de la quincena, no sé cómo paguen. Hay gente que le pagan a la semana, a la quincena. Güey, no te vas a ir a gastar el pinche dinero en el casino, loco. O sea, yo puedo decirlo, pues. Que me salga una chamba, por decir a mí. Que me salga trabajo y que diga yo, oye, aparté 1,000 pesos, ¿no? Gané 2,000 pesos. 1,000 pesos ya me completa mi semana, por decir así, ¿no? O sea, con lo que gano en donde trabajo, más 1,000 pesos que me cayeron que yo no consideraba, ya puedo decir, ah, oye, ya completo mi semana bien, hasta además, porque pues el dinero que tienes seguro en tu trabajo, pues es el que usas para el diario, ¿no? Dices tú, bueno, si me cae trabajo en otro lugar, pues es dinero extra y hasta puedo decir, bueno, voy a comprar algo que no compraba todos los días, pues, ¿sí entienden? Y lo dices tú, voy a guardar 1,000 y voy a gastar 1,000, no sé, en mis hijos, en mi mujer, o en mí, o en algo, pues. Y los otros 1,000 los voy a guardar, o sea, los voy a guardar porque no sé, a lo mejor el mes que entra me llega más de luz, o el mes que entra me llega más de agua, o el mes que entra me enfermo, o se enferma alguien de mi familia, que Dios no lo quiera, o sea. Tú dices, voy a tratar de tener ese dinero no guardado por guardarlo, sino por alguna emergencia. O a lo mejor no es emergencia, a lo mejor dices, no, o sea, quiero irme al Tata, no sé, a la playa, quiero irme a Mazatlán, no sé, ya tengo mucho tiempo trabajando y voy a esto que me está cayendo, pues lo voy a ir ahorrando y me voy a ir de viaje, ¿no? Y esa gente trabaja en los camiones, vive al diario porque no tienen trabajo y aún así se van al casino. Y dices tú, ¿la gente rica es la que va al casino? No, la verdad es que no. Es como cualquier otro vicio. La ludopatía es algo bien canijo. Y yo he tenido conocidos, podría decirse que amigos, que son ludópatas. Yo no le encuentro nada de sentido ir a perder el dinero, la neta. O sea, supongamos que ganas, que tienes suerte y que vas. La primera vez que vas, ganas. Pero para que vuelvas a ganar, tú ya perdiste lo que ganaste. Ya perdiste hasta el triple. Y ganas otra vez vuelves a ganar. Es una miseria, o sea. No, o sea, no. Es más, de los vicios
que dicen que, bueno, ningún vicio, todos los vicios son iguales, ¿no? De los vicios que dicen que son los peores vicios porque no tienen sentido el de fumar, por decir así, ¿no? De fumar. Te haces daño. Dice la gente, ¿qué sentido tiene estarte llenando la boca de humo? Y eso, muchas cosas, ¿no? Los que ya hemos tenido la oportunidad de probar, por decir, cigarros, alcohol y todo eso. Y que hemos podido decir, no, ya no, o sea, ya no quiero. Decimos, ah, qué cosa tan sin chiste. La gente que dice que está enviciada, no le creo. Sí, son muy difíciles los vicios de dejar. Y la ludopatía, la neta, es una de las peores. Yo creo que la ludopatía y la cleptomanía son una de las cosas que están bien difíciles de dejar. La cleptomanía, sobre todo porque ¿dónde no hay cosas que te puedes robar? Digo, o sea, sales de tu casa y te puedes robar lo que quieras, o sea, lo que sea es robable, pues. En todo sentido. Perdonen que me ría de los vicios, pero güey. La cleptomanía se me hace el vicio más canijo. O sea, wey, sales de tu casa y para sentirte bien, te puedes robar hasta una piedra. Hasta una piedra y ya, o sea, robaste. Neta, el otro día me dijo, compré unas piedritas decorativas para una jardinera que están afuera de mi casa, ¿no? Que se secaron los árboles que estaban afuera de la casa y quiero arreglar las maceteras porque se ven horrible. Ya las estoy medio arreglando, ¿no? Y compré unas piedritas y me dice el niño Luca, me dice, "Oye, papá, se van a robar las piedras." Y yo, o sea, ¿qué tan enfermo podrías estar para robarte las piedras? Pero es una enfermedad, pues, es una enfermedad. El vicio es una enfermedad. Qué retorcido para robarte unas piedras, ¿no? Pero sí, así hay gente que se roba piedras. Perdón, pero me da mucha risa eso. Eso es lo más, o sea, no tiene sentido, pues, o sea. No, sí me va a dar coraje que se las roben. Y sobre todo que hay gente que no se las roba, o sea, ve las piedras, las va a agarrar y las va a tirar a la calle, pues. Yo las voy a ver tiradas en la calle, eso. Es más, yo creo que me da más coraje eso. Porque decía un maestro que había gente estúpida, o sea, idiota, en este mundo, que hacía las cosas por ningún sentido, pues. O sea, como los que van caminando y agarran una ficha de la calle y pasan por los carros y le hacen cuic a todos los carros. Y los rayan nomás porque sí. ¿Por qué? Porque sí. O sea, ¿te hizo algo el del carro? ¿Te dañó física, mentalmente? No sé. No. No, nomás porque te dio la gana. Y así va a ser con las piedritas. Pues se las van a tirar. No. Sí, Auro, la neta, sí. Sí, sí se las van a robar. Se roban las plantas. Sí, no, las No. ¿Qué andas haciendo? O sea, las plantas. Las plantas son. En el. ¿Cómo? En la encuesta son el número uno de cosas robables. Yo creo que en las casas de los ricos. Bueno, en la gente con dinero, vaya, que tiene plantas, ¿no? Vamos a dejar los ricos de lado. La gente con dinero que le gustan las plantas. Es el delito. Yo creo que es el primer delito. Robarse una planta. Yo creo que por ahí empiezan todos. En robar plantas. Ey, no, lo chilo. Bueno, no es chilo, ¿no? Se roban perros. O sea, se roban perros, los guardan y esperan a que ofrezcan una recompensa y los regresan. O sea, el crimen perfecto. Eres el ladrón y el héroe, pues. ¿Sí entiendes?
Y la gente, pues no dice nada porque no. O sea, lo que querían era recuperar a su perro. ¡Ey, esa madre es secuestro! O sea, esa onda es secuestro. O sea, ¿cómo? Está feo, ¿verdad? Está feo lo que pasa en el mundo. O sea, yo creo que a veces las cosas tan sencillas, o sea, yo creo que para la mente de una persona que se roba una planta, se roba... Deja tú la piedra no. La que se roba una planta. O sea, ¿qué pasa por la mente de esa gente? O sea, ¿cómo te vas a robar una planta? O sea, ¿para qué quieres una planta? Sí, si tú vas a un vivero y buscas una planta para tu casa, es cara, yo entiendo. O sea, las plantas son caras, pero te voy a decir algo. Nosotros compramos plantas, hemos comprado plantas, y se nos secan, o sea, se nos secan las plantas. Porque necesitan cuidado, porque necesitan otras cosas. O sea, esa gente va a robarse una planta, se le va a secar, pues. ¿Entienden? Y se le va a secar la planta y va a seguir robando plantas y nunca le va a pegar la planta. ¿Y saben por qué? O sea, porque es un mito a voces. Es un mito que a voces la gente lo dice. Como leyendas urbanas, la gente con malas vibras se le seca las plantas, se le mueren los animales. O sea, la gente con malas vibras no puede mantener nada. De hecho, su casa hasta se ve mal. La gente pinta su casa y se ve sombría porque es con gente de mala vibra, pues. Bueno, eso es lo que dicen. Yo no sé. No sé. Aurorita. Ah, caray. Y eso de los perros me interesa. Ey, es neta. Parece que no, lo creas o no. La gente se roba a los perros. Los guarda. Y cuando ven recompensa, van y los regresan. Eso pasa bien seguido. Oigan. Discúlpeme con el carro del con el carro de los fierros. Espérenme. Ya se fue. Oigan, y aquí iba con todo esto. Iba con lo de los casinos. Ah, les digo, he reconocido gente en los casinos que pide dinero en los camiones. No voy a decir quién, ni quiénes, ni nada. Pero, o sea, yo les decía porque voy a tocar en el casino. Y la verdad es que yo nunca he creído que de ahí del casino salga algo. Puede ser que sí, a lo mejor me estoy equivocando. Sobre todo, a lo mejor por la publicidad, tal vez. Que el casino publique en sus redes sociales que ya tiene grupo en vivo y es fulano tal. A lo mejor y sí. Pero les digo, o sea, la gente que va y qué rollo, pues. Gente que pide dinero en los camiones, ¿te va a contratar música en vivo? O sea, les pesa a lo mejor un karaoke. De contratar un karaoke, pues mejor se van al casino a jugar. Sí, me explico, pues, o sea. Y por eso a mí no me estresa ir a tocar al casino. La verdad, me agrada. Porque igual y lo tomas como un ensayo. Así de fácil. Y si a la gente le gusta, pues eso ya es extra, es un plus. Y todo eso del casino salió con la gente, con los vicios, ¿no? Más bien los vicios salieron con lo del casino. me reí un rato con lo de los con la de las piedras. Sí, se las van a robar. Las van a tirar. Pero pues ya, eso ya está de más. O sea, preocuparme porque la gente va a tirar las piedras, pues ya. Que las tire. Uno se esfuerza por. No porque la demás gente vea que tienes tu casa bonita y esas cosas, ¿no? Sino por tener un ambiente agradable para ti, para tus hijos, para tu pareja, para tus animalitos, no sé.
Gente que le gustan mucho los animalitos. A mí la verdad no, ¿eh? Yo no soy de animalitos. Tengo un perrito, el Sonic. Pero la verdad es que... ¡Ay, qué perrito tan batalloso, eh! Bien batalloso ese perrito. Tantos años que tiene y no... Nunca pude hacer que tuviera hábitos de limpieza. Bueno, no es que se lave los dientes y eso, ¿verdad? Pero me refiero a que... A que no orine y esas cosas, pues. Ay, muchacho. A que no orine en los sillones y eso. Y la verdad es que yo siempre he pensado. Bueno, siempre he pensado porque... me dieron la capacidad de pensar, ¿no? No. Siempre he sentido que los animalitos no son para tenerlos... Para tenerlos en casa, la neta. O sea... Siento que ellos merecen... Ellos merecen libertades, o sea... A lo mejor estoy equivocado ya porque... Porque muchos animalitos ya son mascotas, o sea... Por decir, vamos a suponer... Vamos a suponer... La otra vez vi algo interesante sobre los animalitos. Más bien sobre las mascotas, ¿no? Vi algo interesante... Escuché algo interesante en una... En un documental... En un documental de Discovery Channel que salió hace mucho tiempo. No sé si fue de Discovery o fue de History Channel. Ese documental se llamaba La vida sin humanos o La tierra sin humanos, algo así. Decía que después de que los humanos desaparecieran, los siguientes seres vivos que iban a desaparecer eran toda clase de mascotas. O sea, dice que los únicos que tendrían la oportunidad de sobrevivir sin humanos serían los animales grandes. O sea, las mascotas grandes. Vamos a poner así, Bull Terriers, Doberman, no sé, perros grandotes, pues. Animales grandes. Porque dice que los animales como los gatos que son domesticados. Que son domesticados de verdad, ¿no? La gente que tiene gatos y los deja salir a la calle, ¿no? Esos obviamente saben cazar. Los gatos que están gorditos, o sea. Los gatos que si no les das comida se mueren. Esos se van a ir. No están a disposición de adaptarse de nuevo al medio ambiente sin animales. Sí, perdón, sin humanos. O sea, se van a ir. Y yo supongo que eso no debería de ser. O sea, está bien que los seres humanos siempre tenemos esa necesidad de estar acompañados. Yo creo que eso es lo que hizo que tuviéramos mascotas. Al principio no, los usaban para cazar, de hecho. Eran adiestrados para cazar. Después se fueron encariñando y los convirtieron en mascotas. Pero... los animales no son herramientas. Si ponemos todo en comparación con nosotros... Vamos a suponer que tú... Un día te despiertes... Y encuentres en las noticias que en la noche que te dormiste, las cosas cambiaron, ¿no? Vamos a poner así. Es más, vamos a ponerlo de otro modo. Vamos a decir que te dormiste y que en la noche hubo una invasión alienígena. Bueno, se escucha hasta gracioso, ¿no? Ay, sí, ajá. Sí, vamos a poner eso. Vamos a suponer que te dormiste y que la noche hubo una invasión alienígena y que... Pues que no, estamos presos, ¿no? Que alguien se pudo comunicar con nosotros y que dicen que no quieren... Que no nos quieren... esclavizar. No nos quieren esclavizar. Vamos a ponerlo así. Y que no nos quieren esclavizar, pero que quieren vivir a un lado o con nosotros.
Pero esa raza superior, pues se siente superior y empieza a encariñarse con los seres humanos. De tal forma que eres su mascota, o sea, que ya no te ven como una herramienta. Primero sí, como una herramienta, ¿no? Dicen, ay, mira, me voy a conseguir un ser humano que sea mi amigo XX. Porque yo en realidad no sé lo que pasa aquí en la Tierra y me puede ayudar, ¿verdad? Después se cariña con él y los empiezan a hacer mascotas. O sea, ¿neta te gustaría ser una mascota? Velo de esa manera, o sea, ¿te gustaría ser mascota de algo? Yo la verdad lo veo mal. O sea, ¿y tu libertad? ¿Qué ondas? O sea, ¿dónde quedó? Y así pienso de los animalitos, pues yo siento que ellos en realidad deberían de ser libres y no debieran de existir. En realidad no existirían ciertas mascotas si se hubiera tomado de esa manera, pues. Pues sí, el perrito que tengo es un... ¿Cómo se llama? Es un chihuahua con pelos. Se llama Pomeranian. La raza. Real, ese animal... No existiría. No existiría si tomáramos a los animales en serio, pues. Supongo. No sé qué opinan ustedes, pero no sé por qué siento que está mal. Yo sé que hay muchos que van a decir, ah, pues mi animalito, yo lo quiero mucho. Lo baño, lo cambio, le doy comida, le compro ropita, le tengo su propia cama o duerme conmigo. Convive con mi familia, con mis hijos, o no tengo hijos. Es mi perrijo, gatijo, o no sé qué. Y yo sé que él está feliz porque le doy todo lo que necesita. ¿Eso crees tú? ¿Cómo sabes qué es lo que necesita? O sea, le das lo necesario para sobrevivir, a lo mejor hasta más. Sí, entiendo. Pero lo que necesita, ¿de verdad? Yo sé que yo no le doy a mi mascota lo que necesita. O lo que él quisiera, ¿verdad? Él quisiera andar en la calle buscando otros perros o perras. Perros hembra. Y yo no se lo doy, pues, o sea. Por los comportamientos animales creemos que qué es lo que necesita o qué es lo que no necesita. Pero, pues no. O no sé. Solo es una opinión. Yo sé que me escucha una persona que está en pro de los... de las mascotas y... le da el infarto, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero pues, son puntos de vista, o sea... no nos hacen daño tener puntos de vista diferentes, o sea... al contrario, a lo mejor alguien me convence y me dice, no, mira, es que esto, que el otro. Puede ser. Pero recuerden, hay una canción de Arjona que dice, aquí nadie vino a hacer cambiar al otro. O sea, cada quien entiende la vida diferente, tiene sus propias metas, sus propios proyectos. Pero está chilo compartirlo, ¿no? Verlo de esa manera. No pelearte con el. Con la otra persona. O sea, que no te dé coraje, pues, o sea. Que no te dé coraje que el otro piense diferente a ti, o sea.
¿Por qué? O hacerlo querer que cambien, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Si alguien viene y habla mal de la fe, o sea, de la fe que yo tengo, de la fe que tú tienes, pues por lo menos a mí no me causa ningún conflicto, pues. O viene y habla de que, no sé, que me quiera decir, no, es que así no se limpian las casas, deben de estar de esta manera y de esta manera. Pues no de eso, sino más bien de cómo se hacen las cosas. No deberías de barrer así, barre hacia el otro lado. O sea, está bien. Felicidades que tú barras así. Pero no, pues no deberíamos de enojarnos, o sea, deberíamos de compartir puntos de vista nada más. Y hasta ahí. Y seguir así, y seguir siendo amigos o conocidos, pues. Y todo eso que digo, lo digo para que no me odien por lo que dije del casino. No es cierto. Y de las que se roban las piedras. Y de los que se roban las plantas. ¿Y qué más quedamos que se robaban? Ay, no, 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 no. Qué cura. Qué cura la raza. Bueno, yo creo que ahí la voy a dejar. ¿Esa era la última? No, no es la última. A ver, bueno, voy a ver si termino esta. A ver si no me paso. Bueno, dejen, le doy rapidito. A ver si paso esta. A ver si no me ganan porque... Uy, no sé qué hice. Ah, por acá está lo rápido, acá está lo rápido. Vamos, pitches. Me voy a caer, pitches. Uy, estoy a punto de caerme. Uy, abajo hay agua. ¿Qué significará eso? Uy, pues significa que me tengo que ir al agua. Siento que de repente las pistas son muy lentas. O sea, yo sé que lo puse en la velocidad mínima, ¿no? Pero me refiero a que hay muchas cosas que te estorban. Y hacen que la pista sea lenta. En ese sentido lo decía. Y no por lo que te avientan, ¿no? O sea... Ay, Dios santo. Me acuerdo que en el Nintendo había un juego que se llamaba Slalom. Creo que fue en el primer Nintendo. Se llamaba Slalom. Y era así de bajar. Pero era un era un juego de esquí, pues. Esquí en hielo.
Ah, era una pista de una sola vuelta. Está chida esa. Así está chilo. Creo que dos, tres vueltas, no. Ve resultados. Eso. Ya lo voy a dejar aquí porque. Porque ya es hora de ir por los nenes a la escuela. Ya, Mario, ya, Mario. Bueno, pero ya ganamos tres pistas por lo menos. De las un chorro que hay. Voy a ver eso de que me dijeron que hay más pistas. A ver si las puedo lo del online, ver lo del online y ya vemos las pistas. A ver si puedo poner más pistas. No sé qué rollo. Bueno, pues aquí lo dejo. Fueron dos juegos, Mario 3D World y Mario Kart. ¡Ey! ¡Un paro! ¡No se roben las piedras! ¡No se roben las plantas! ¡No se roben nada! Bueno, los corazones de la gente. Eso sí, se pueden robar. Sale pues. Al rato. Al rato los veo. Bye, 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 bye.